que llama la atención al llegar a Arequipa son las construcciones en su mayoría de color blanco, ya que para levantar sus paredes se utiliza el sillar, que son bloques de construcción formados por toba volcánica de la variedad ignimbrita blanca. Los bloques tienen un ancho entre 50 y 90 centímetros, llegando a superar los 120 en algunas iglesias. El sillar volcánico fue el material preferido para la construcción durante siglos debido a su ligereza, su porosidad y lo fácil que resulta ser tallados sobre el material. Sala en donde se realizaban los velatorios de las monjas que vivían y fallecían en el monasterio. En las paredes hay cuadros de algunas de esas monjas que vivieron entre 1691 y 1884. Salimos de este lugar tan tranquilo y nos vamos en búsqueda de otro un poco más ruidoso.